la información de la presidenta Ayuso y esas negociaciones para conseguir la vacuna Sputnik y las propias declaraciones del presidente Sánchez, anunciando que no prorrogaría el estado de alarma. Yo creo que en la política hay una palabra que a mí me parece absolutamente fundamental, que es la lealtad. La lealtad institucional. Y en este sentido, reclamar esa lealtad tanto a la presidenta Ayuso, decir, entendemos que si se negocia todos juntos, se tiene que negociar todos juntos y no puede ser que cada uno vaya a su bola. Y en el caso del presidente Sánchez, pedirle también lealtad institucional. Cuando se delegan las comunidades autónomas, digamos, la gestión del estado de alarma, lo normal será que antes de hacer este anuncio, cuando hoy justo hay un consejo interterritorial, que esto se plantee primero en el consejo interterritorial para escuchar la opinión de las comunidades autónomas y luego hacer anuncios. No podemos hacer anuncios cada uno a la nuestra, no podemos ir cada uno a la nuestra. La gente lo que espera es que seamos capaces de ir todos juntos para luchar contra esta pandemia, tanto en el caso de Ayuso como en el caso de Sánchez. Y en este sentido, me parece que las dos señoras de ayer que se dirigieron a la presidenta Ayuso y al consejero de Sanidad nos dieron toda una lección de dignidad. Menos propaganda y más servicios públicos, pero de verdad.